Carmanica, si que chico vale un poquito que te manda aquí, ¿ves? Y Matías ya, ya casa más, y se os anda aquí, pero camina ahí en Ticot porque lleve tamaño más y ya ves que ves. Que más salón ahí porque también está en Cachapar. Que más bonito, mucho, mucho lo ves Cachapar. Jarín en Ticot porque me tamaño no me tamaño a ver. La cajo cachoche. Que más cancelar aquí para ti compás. Que más yo, para ti coche. Mi jarín en Ticot para contar el rey. Tengan claro que ustedes, muy buenas tardes. En esta tarde, estoy muy emocionado. Nunca me imaginé que en mi tierra, en Patzún, el cual yo siempre he querido que en mi frente aparezca Patzún y que en mi espalda aparezca Patzún, donde quiera que yo esté, querían que yo soy patzunero. Siempre me he sentido orgulloso de esta tierra, de mis vecinos, de mis paisanos. Siempre he dicho que soy patzunero. En esta tarde quiero darle gracias a Dios. El profesor que me enseñó me robó muchas palabras, porque desde hace días vengo agradeciéndole a Dios por este momento. Particularmente quiero darle gracias a Dios por mi familia. Pequeña, muchas gracias familia por estar conmigo. Muchas gracias. Sin ustedes nada se puede lograr. Por mis abuelitas, que en paz descansen. Que en paz descansen mis abuelas. Un día no tenía dinero para ir a estudiar y me dice una de mis abuelas: ¡Ay! Una chapela, se les ha dado un bolso, un canojo, 35 centavos y al chueco. Abuelita, muchas gracias por esos 35 centavos. Muchas gracias. Maestras, Dora Ileana Vélez de Godoy, señor Victoria, profesor Ismael de Cachín y otros que no vienen a mi mente porque quizás no marcaron mi vida. Escuela Felipe López, muchas gracias por la formación. Colegio Evangélico de Estudios y Ciencia, profesor Silvestre Acu, profesor Mauro, profesor Ángel Catú, señor Ana Gómez, y otros que no vienen a mi mente. Muchas gracias, porque con cada palabra, con cada gesto, con cada actitud que ustedes hicieron en mi vida, cuando yo estuve fuera de mi pueblo, dije yo soy patzunero y tuve buenos maestros. Y para mí es un orgullo decir que estar en este lugar. En cierto día fuimos a una actividad de karate, pues en nuestra época practicábamos karate do. Íbamos representando a la antigua y nuestro equipo ganó el primer lugar. Yo hubiera querido que dijeran, ese es de Patzún, el que hizo que ganaran. Pero dijeron, no, Zacatepeque, ¿verdad? Dije, lástima, que no puedo decir que soy de Patzún. Pero en muchas ocasiones hemos tenido la dicha que cuando escuchamos las notas de Patzún de mis recuerdos, la piel se me eriza y digo, ay Dios, lejos de mi pueblo. Lejos de Patzún, lejos de la gente que cuando digo, órale vos, que te vaya bien, Ochochnan, Machacatzacnan, Matios Chaval. Estoy en Patzún, mi tierra, paisanos y amigos. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Nosotros, cuando hacemos nuestro trabajo, no estamos buscando que nos den honra. No estamos buscando que nos digan, él es bueno. Sencillamente vergonzoso sería que como maestros hiciéramos mal nuestro trabajo, que como maestros nos dijeran, ese de balde es profesional, que doy mejor clases yo que no he estudiado. Compañeros maestros, hagamos nuestro trabajo con honor, con honra, porque los niños que tenemos en nuestras aulas son nuestras futuras autoridades. Los niños que tenemos en los salones de clases van a ser ellos algún día que digan, ese maestro sí vale la pena, o que digan, lástima, ese fue mi maestro y no aprendí nada de él.
En este día en que nos celebramos nuestro día, los maestros, es para reflexionar y para decir que el mundo va a cambiar si cambiamos primero nosotros los maestros. Porque muchas veces decimos, yo no lo voy a hacer, no lo quiero hacer, mi mente no me lo permite. Compañeros maestros, nuestra mente no nos lo permite, pero la sociedad nos lo exige. Tenemos que cambiar por el bien de nuestro pueblo. También me da mucho gusto ver a mis exalumnos y exalumnas. Nunca me imaginé tenerlos aquí en el pueblo como compañeros de trabajo. Tal vez en algún momento fuimos drásticos como docentes, pero no había otra manera de poner orden en el salón, teníamos que ser un poco rígidos. Pero al pasar del tiempo hemos aprendido que tenemos que ser como niños, tenemos que ser como jóvenes para que la enseñanza surta el efecto que necesitamos. Muchas gracias por soportarnos en las aulas. Muchas gracias por decir, gracias profe, usted me enseñó, ojalá así haya sido. Muchas gracias estudiantes de la Escuela Pedro Molina, los he visto en todos lados. Me da mucho gusto que estén en el magisterio de nuestro pueblo. Muchas gracias estudiantes de América Latina, por ahí también andan. Y actualmente mis estudiantes de la Universidad de San Carlos, aprendan lo bueno de nosotros. No somos perfectos, nos equivocamos. Pero como docentes tenemos la capacidad para rectificar y para decir, disculpen, no era así, es este el proceso del trabajo. Compañeros maestros de Guatemalán, gracias por acompañarme en este momento. Ustedes son el futuro de nuestro pueblo. Ustedes, los jóvenes, van a transformar la educación de Patzún. Que se oiga allá afuera como yo me lleno la boca en decir, en Patzún los profesionales abundan. Ojalá algún día podamos decir que en Patzún ya no haya ni una sola persona que no pueda leer ni escribir. ¿De quién es la obligación? De nosotros. Compañeros maestros y compañeras maestras, muchas gracias por darnos ejemplo de trabajo. Muchas gracias. No me quiero quedar con esto. Por mi calle hay varios maestros que trabajan en las aldeas. Solo la bocina de la moto se oye porque van momificados por el frío. Solo los ojos se les miran y el casco, saben ni quiénes serán. Pero al final somos maestros todos.